es una producción Creativa Estudios. Creativa Estudios, ganador del premio Luna de Plata. Bienvenidos, bienvenidas a Alma de Mujer. Hoy traemos algo muy especial para usted, porque trabajamos todos los programas pensando en cómo formarnos, en cómo fortalecernos espiritual, económicamente, socialmente. Así que todo es un cargamento de nuevas sorpresas para usted. Bienvenido, bienvenida nuevamente a Alma de Mujer. Diane. Hola Leti, hola a todos ustedes, muchas gracias por estar pendiente de Alma de Mujer. Y como lo decía Leti, este va a ser un programa muy productivo porque vamos a aprender muchas cosas. Así que iniciamos con esto que es Alma de Mujer. Ahora la vienesa le presenta los nuevos bombones la vienesa, un detalle especial para mamá. La cajita incluye bombones con ajonjolí, almendra y chocolate puro. La vienesa es chocolate en diversos sabores. La vienesa es pan de yemas, desabridos, pan integral, checas y mucho más. Paga tus deudas, cubre tus emergencias, inicia tu propio negocio, cubre tus gastos personales. Te prestamos con la garantía de tus joyas de oro, intereses bajos, muy bajos. Moneda de Oro, estamos frente a la terminal de buses extraurbanos, en el edificio Velázquez. Consejo para llamar la atención, Domino's. Llama al 1730 y ordena la nueva Dona Pizza. Una pizza sin centro. Pan pizza de un ingrediente, con un centro de alitas o costillitas por solo 114 quetzales. Tú decides el centro de atención que quieres. Tiene que ser Domino's. En 30 minutos o gratis. Un acontecimiento sumamente grande e importante se acerca ya en estos días, y es que la diplomacia se reúne para hablar temas sumamente importantes. Va a haber un diálogo acerca de las reformas de Guatemala, un tema sumamente interesante, ¿verdad, Leti? Sí, porque realmente queremos fortalecer a todos esos personajes, a los líderes mayas, a los líderes mamis, a todos los líderes a nivel nacional, porque realmente no somos protagonistas de lo que vivimos, del estado de la justicia, de la economía. Así que acerca de esto nos va a hablar don Rigoberto Quemé del Observatorio Indígena. Veamos. Amigas, amigos del programa Alma de Mujer, para mí es un gusto entrevistar al licenciado Rigoberto Quemé. Él nos va a hablar sobre la reforma del Estado y las propuestas que ellos tienen. Bienvenidos, licenciado, al programa Alma de Mujer. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por el programa, porque hemos visto cómo ha ido ascendiendo en la popularidad y en el gusto de la población. Somos conscientes de ellos. Felicitaciones a la empresa que realiza el programa Alma de Mujer. Bueno, yo creo que hoy más que nunca, a raíz de este problema del juicio contra Ríos Montt, se ha venido desatando un problema bastante caótico desde dos niveles. Uno, la sociedad en sí misma, que está confundida, no
sabe qué está pasando. Algunos tienen unas reacciones racistas, hepáticas, otros muy emotivas, esperanzadoras, por un lado. Y por el otro, la institución del Estado, que está en un conflicto, hay un lío tremendo entre abogados, entre cortes, entre instancias jurídicas. Entonces quiere decir que Guatemala vive en un caos que puede desembocar en un conflicto bastante fuerte. Por lo tanto, hay que tratar de buscar salidas, y de las salidas que se plantean es hacer una reforma del Estado en donde se consensúe con la mayor parte de la población qué son las reformas posibles que necesitamos en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la educación, de la economía, del territorio, para tratar de prevenir que en el futuro se den estos problemas que son motivados por la falta de Estado. No tenemos Estado, el Estado solo ha funcionado para ciertas categorías de gente, y ya cuando quiere asumir su rol, viene la crisis que hoy estamos viviendo. Entonces creo que la agenda para la reforma política del Estado va a ser una serie de talleres en todos los departamentos, plural, con todos los pueblos de Guatemala, para tratar de buscar esas salidas que sean desde la misma población. Bien, ¿cuándo y dónde se va a realizar esta actividad? Bueno, el lunes aquí en Quetzaltenango, en el Gran Carmel, va a ser el lanzamiento del proyecto. Queremos comentarles que hay un consejo asesor político ad honorem, donde hay connotadas personalidades que están asesorando al grupo de organizaciones de jóvenes, y después los talleres van a ser en 8 departamentos: Quiché, San Marcos, Huehuetenango, mismo Quetzaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y el oriente del país. Pensamos que en un año y medio va a estar esa agenda lo más consensuada posible, para ponerlo a la disposición de los partidos políticos para la futura elección del 2015. Bien, infórmenos también acerca de cómo ha sido la logística de ustedes al realizar toda esta actividad de los diálogos. Bueno, uno de los elementos claves es buscar profesionales que tengan algún grado de conocimiento y sensibilidad del contexto. Aquí en Quetzaltenango hay economistas haciendo la propuesta económica, lo mismo en Cobán, lo mismo en Huehuetenango, hay propuestas que se van a lanzar a la mesa para que los grupos la discutan, y de esa discusión se saquen algunas conclusiones. Es decir, que hay aporte académico, hay aporte político y hay aporte social y comunitario en este esfuerzo de querer darle a Guatemala una propuesta de cambiar ese rostro de impunidad, de pobreza, de enfermedad y de ignorancia que vivimos el Estado y la sociedad. ¿Cómo podemos apoyar como quetzaltecos estas reformas y este trabajo que ustedes realizan? Creo que lo más importante que hacen los medios es divulgar precisamente ideas. Ideas que de repente a muchos no les gustan, otros les parecerá bien, pero lo importante es que la idea llegue a la mente de las personas, de la sociedad, para que a partir de ahí se vaya formando un pensamiento crítico y la gente pueda decir, bueno, sí es cierto o no es cierto lo que están diciendo, pero lo que hay que hacer es informar a las personas. Hoy las decisiones del juicio de Ríos Montt están plagadas de ignorancia de la gente, pero una sociedad informada tuviera otra visión del juicio contra Ríos Montt. ¿Qué beneficios vamos a obtener si esta reforma se llega realmente a concretar? Bueno, primero el beneficio es que hay una discusión a nivel de sociedad, cosa que no ocurre actualmente. No se discuten los problemas, los temas, se ignora, se va de la realidad. Entonces eso es un riesgo para la población, porque vivimos dejando hacer y dejando pasar. Entonces el primer beneficio para la población es abordar temas que los puedan inspirar su ciudadanía. Y segundo, si el Estado se reformara desde el punto de vista político, indudablemente va a tener una repercusión en el desarrollo económico de la sociedad, porque hay que decirlo, por ejemplo, en la agenda se está planteando ver cómo formular una política para pequeñas y medianas empresas, pero una política pública nacional que sea prioridad e incluso constitucional. Nosotros no entendemos cómo es que los legisladores en su momento hicieron que la minería fuera de urgencia nacional en la Constitución, pero no habla ahí de la pequeña empresa. Nosotros creemos que la pequeña empresa debe ser una prioridad constitucional, porque ahí está el 75% del empleo, el 75% de la economía está en la pequeña empresa. Hay que fortalecerla para sacar al país adelante, y eso contribuiría a erradicar uno de los problemas más históricos, como es la pobreza.
Bien, ¿qué mensaje podríamos darle a la población quetzalteca para que fortalezca todo este trabajo que realiza? Bueno, uno es que están invitados para el lunes, para el lanzamiento de esto y de este proyecto de agendas. Y lo otro es que independientemente de la agenda, independientemente del esfuerzo que se está haciendo, la sociedad debe organizarse y debe discutir sus problemas. No debemos tener miedo de discutirlos, no debemos tener miedo a la descalificación, debemos dar la cara pública para discutir temas y problemas, porque eso nos va a ayudar bastante. Entonces, independientemente de que estén o no en este proceso de agenda para la reforma política del Estado, la sociedad tiene que organizarse. Hoy Quetzaltenango está desorganizado. Estamos viviendo una crisis en todos los niveles y la sociedad no responde porque no estamos organizados. Cada quien sobrevive de la mejor manera que pueda, pero como sociedad no vamos para adelante. Bien, para cambiar lo que no nos gusta, tenemos que ser protagonistas de nuestro destino. Vamos a un corte y regresamos. Alma de mujer, trozo de verdad, ansia de... Ahora La Vienesa te presenta los nuevos bombones La Vienesa. Un detalle especial para mamá. La cajita incluye bombones con ajonjolí, almendra y chocolate puro. La vienesa es chocolate en diversos sabores. La vienesa es pan de yemas, desabridos, pan integral, checas y mucho más. ¿Estás buscando en dónde aprender a hacer tus manualidades? Ya lo encontraste. La Oruga te ofrece durante todo el año diferentes técnicas como decoupage, pintura en tela, madera, vidrio, cerámica, papel, velas, falso óleo, repujado, contri en tela, cuadros bordados, foamy y mucho más. Encuéntranos 17 Avenida y Séptima Calle 17-05, Zona 3 de Xela. Usted está en el programa favorito de siempre de Alma de Mujer. Bueno, es importante dar amor, y no solo dar amor en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas, sino también al prójimo. Recuerde que la palabra de Dios habla de que debemos de querer al prójimo como a nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? A querer a esos pequeños angelitos que realmente necesitan de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. Y es por eso que este domingo se inicia con fuerza la tercera reciclatón aquí en Quetzaltenango. Claro, con muchísima fuerza, pero sobre todo porque nosotros a veces en nuestra casa tenemos muchas cosas que a veces nos hacen estorbo, como por ejemplo cajas de cartón, tenemos también cosas para reciclar. ¿Qué le parece si vamos a ver esta entrevista que nuestra compañera Diane hizo? Acompáñenos. Gracias por seguir con Alma de Mujer, y en estos momentos estoy en compañía de Lisi Cabrera y de Arturo Morales, dos pioneros de la reciclatón. ¿Recuerda usted que estuvimos platicando acerca de ese tema, un tema de amor, de bondad y sobre todo de ayuda para esos niños que son niños angelitos aquí en la tierra que necesitan de todos nosotros? Así que bienvenida, Lisi. Muchas gracias al programa por regalarnos otro espacio para poder venir a compartir con ustedes lo que es este lindo proyecto de amor y de compromiso, no solo con los niños de Teletón, sino también con el planeta, porque sabemos que reciclar ahora es una necesidad. Así es, Lisi, y bienvenido, don Arturo. Buenas noches a todos los televidentes. Estamos nuevamente aquí presentes para que nos apoyen con la reciclatón del año 2013. Bien, como les contábamos, amigos, es el tercer año que se está ejecutando la reciclatón y con éxito se ha venido trabajando. Hoy precisamente trabajaron la reciclatón en Salcajá y fue todo un éxito. Y en estos próximos días es la reciclatón. Recuerda usted que le platicamos que es el día domingo, pero para eso, Lisi, por favor, cuéntenos un poco. Sí, queremos invitarlos a que nos acompañen este domingo 26 a partir de las 8 de la mañana para las 5 de la tarde. Vamos a estar ubicados en dos puntos, en el Parque Centroamérica, en el frontispicio del Banco Industrial, y en Plaza Japón, en los mismos horarios. Suplicarles que nos lleven todo el material de reciclaje que tengan. Es el donativo más noble porque les estamos pidiendo que nos regalen su basura, ¿verdad? Que eso se convierta en un donativo.
Bueno, es un donativo de amor. Bueno, recuerdan que estuvimos hablando de cuidar el medio ambiente. Bueno, don Arturo, usted como empresario industrial, toda una vida trabajando con el plástico, ¿por qué se le ocurrió o se les ocurrieron la idea conjuntamente con los scouts de cuidar el medio ambiente y sobre todo la ciudad de Quetzaltenango con la Reciclatón? Lo que pasa es que desde hace muchos años hubo un alcalde que quiso reciclar en Quetzaltenango, pero no tuvo apoyo. Y se empezaba a hablar de reciclar, de volver a activar el planeta, pero ha pasado los años y todos nos damos cuenta de que tarde o temprano tenemos que salvar nuestro planeta. Entonces, pensando en eso y platicando con los scouts, llegamos a una conclusión de que hay personas que no pueden donar económico, sino pueden donar sus desechos sólidos o prácticamente todo lo que es plástico. Ahora decíamos que para este año, por favor, nos envíen papel, periódicos, sillas, mesas, bancos, envases de aguas gaseosas, nos pueden mandar todo tipo de cajillas, pero todo lo que es plástico de lo que les acabo de mencionar. Lo que no estamos recolectando este año es juguetería, ni tampoco carcasas de televisores, de computadoras, y otra de las cosas que también no estamos recibiendo es metal ferroso, como los hierros o como dicen los recolectores de chatarra. Eso no, ni tampoco estamos recolectando este año vidrio, porque los chiquillos scouts, no sea que se vayan a cortar, que se puedan infectar, por eso no lo hacemos. Pero yo considero de que ustedes nos van a llevar sus residuos bien ordenados, porque también recuérdense que tenemos que ordenar lo que hemos desordenado. Todos los adultos hemos desordenado nuestro planeta. Ahora vamos a ordenar lo que es el periódico, lo que es el papel, lo que es el cartón también y lo que es plástico. Todos los envases plásticos de aguas gaseosas, por favor, si los pueden apachar. Otra de las cosas que estamos comprando este año son todos los envases de aluminio, de las aguas gaseosas y de las cervezas. Qué interesante. Bueno, no solo aprendemos a cuidar el medio ambiente, amar a la ciudad de Quetzaltenango, un donativo de amor, sino que también aprendemos a ser ordenados, ¿no es así, Lisi? Así que coméntenos ahora cómo van a llevar estos materiales allá con ustedes, a los scouts, al Parque Centroamérica, al Parque Japón. La verdad es que reciclar es más que reusar la basura, es saber y usarlo, hacerlo de la mejor manera. Vamos a pedirles que por favor todo lo que es el envase plástico vaya compactado, quitamos la tapadera, a los jumbos, a los envases de gaseosa, de jugo, y los hacemos aplastados, así ocupan menos espacio. Clasificamos el periódico por aparte, también se están recibiendo guías telefónicas, cartones de huevo en buen estado, los cuadernos que nos vayan a donar, suplicarles que les quiten la pasta, porque la pasta es cartón y el cuaderno se va como papel bond. También pedirles que todo el material que es papel tiene que llegar seco, tiene que llegar bien seco para que pueda ser reciclado. Las latas de igual manera compactadas, al igual que los envases de plástico. Yo creo que pedirles que por favor, aunque usen unas bolsitas extra, ¿verdad?, que nos lleven aparte las latas, aparte el plástico, aparte el papel, de manera que nos sea más fácil el manejo del desecho. Bien, qué interesante. Bueno, recuerde que juntos todo es posible. Este domingo estaremos ¿en dónde? Plaza Japón, de 8 a 5 de la tarde, y en el Parque Centroamérica, en el frontispicio del Banco Industrial, en el mismo horario, de 8 a 5 de la tarde. Bien, un reto grande, don Arturo, así que un mensaje para todos aquellos amigos que nos ven transpantalla. Nuevamente, como les digo, agradecemos el programa, y para todos esos chiquillos de Fundabien, de este programa de Teletón, que si no existiera Teletón no tuviéramos a estos angelitos en un proceso de recuperación. Y recuérdense que no solo son los niños, también son los adultos los que también pueden recibir sus terapias. Todo lo económico que se transforma a los residuos que usted nos va a donar van a servir para terapias. Cada terapia cuesta 40 quetzales. Ahora tuvimos precisamente hoy día martes, tuvimos una mini reciclatón en Salcajá. Y verdaderamente para nosotros fue algo muy beneficioso, porque logramos pasar la meta que se hizo el año pasado, que creo que ahora la triplicamos, no la duplicamos, la triplicamos. Y quisiéramos que los quetzaltecos de aquí, del casco urbano, nos ayuden, porque este día 26 también los scouts van a estar pasando de casa en casa,
posiblemente tal vez en la zona 1, parte de la zona 3, pidiéndoles que donen ustedes sus desechos plásticos. Gracias y que sigan adelante. Muchas gracias, don Arturo. Muchas gracias, Lisi. Y así que recuerde, este domingo a partir de las 8 de la mañana en el Parque Central, en el frontispicio del Banco Industrial y del Parque Japón. Regresamos después de este corte comercial. Consejo para llamar la atención, Domino's. Llama al 1730 y ordena la nueva Dona Pizza, una pizza sin centro. Pan pizza de un ingrediente, con un centro de alitas o costillitas por solo 114 quetzales. Tú decides el centro de atención que quieres. Tiene que ser Domino's. En 30 minutos o gratis. Ahora La Vienesa te presenta los nuevos bombones La Vienesa. Un detalle especial para mamá. La cajita incluye bombones con ajonjolí, almendra y chocolate puro. La vienesa es chocolate en diversos sabores. La vienesa es pan de yemas, desabridos, pan integral, checas y mucho más. Bien, usted está viendo Alma de Mujer y recuerde visitar nuestras páginas del Facebook y en la fanpage, escriba Alma de Mujer, y en YouTube si usted quiere ver este programa u otros programas que han pasado. Bueno, y quiero preguntarles algo, si ustedes han conocido un poco de Music and Dance Festival, pues este es un festival que se dio en la ciudad de Quetzaltenango, ¿verdad, Let? Con toda la energía de los jóvenes que nos van a presentar esos viejos tiempos cuando bailábamos el rock and roll, el twist y mucha música, la música disco. Así que vamos a ver esos detalles con nuestras compañeras Merelyn Brigitte y Rocío Estacuy. Veamos. Muy bien, estamos acá en el Colegio Monteverde, estamos en el Dance Music Festival. Pues acá festejando con todos los alumnos del Colegio Monteverde, a cada quien tiene un género musical y pues cada quien va a hacer su representación esta noche también en el Teatro Roma y pues este día, esta mañana, estamos visitando cada stand. Y Sebastián, cuéntanos algo, ¿qué les parece este evento? O Rocío. Pues este evento es muy emocionante porque demuestra todas las clases de bailes que existen, diría. Y pues, no sé, y crean todo sobre aquellos temas que les tocó a los alumnos, ¿verdad? ¿Y tú, Rocío, qué piensas acerca de este evento? Pues creo que es un evento muy bonito porque los padres pueden recordar las épocas pasadas y cada tipo de música que cada uno disfrutó. Pues ya ven, amigos, acompáñenos a ver este tour que tenemos preparados para ustedes. Bienvenidos a Music and Dance Festival. Queremos darles la bienvenida a la primera parte de nuestro festival cultural, denominado Music and Dance Festival. Nos encontramos en el aula de primero primaria y ellos están acá presentando el rock and roll. Así que pasemos adelante y vamos a visitar a cada uno de los niños que tienen algo que decirnos e incluso hablar con la maestra. ¿Y cuál es tu nombre? Adrián. ¿Y qué es lo que tienes que decir de este género? La moda de los hombres. Y cuéntanos más acerca de eso. Los hombres usaban pantalones ajustados y camisa con rayas y mucha gelatina en el pelo. ¿Cuál es tu nombre? Darling. Y dinos qué es lo que te tocó exponer. El rock and roll. ¿Y qué nos puedes contar acerca de este género? En la década de los 60, el largo de la falda se acorta y aparece la minifalda cerca de 1964. Muy bien, y aquí conviviendo con la maestra, díganos cuál es su nombre. Mi nombre es Celeste Menéndez. Señor Celeste, cuéntenos cómo es trabajar con los chiquitos este género. En primer lugar, es una gran bendición porque son niños muy inteligentes. Los papás que tenemos ahora son padres muy responsables y con mucho ánimo.
¿Qué es lo que más le gusta de este género? Pues que hay bastante movimiento y ellos pueden expresarse a través de sus cinco sentidos. Bienvenidos, somos Segundo Básico y esto es... ¡Música Disco! Mi nombre es Natalia Song, el día de hoy les voy a hablar sobre la parte de John Travolta. Él, su segunda actuación fue en La Lluvia del Diablo en 1975, en donde tuvo un éxito moderado y fue como un trampolín para su carrera. Los Bee Gees dieron cara a la música disco. Ellos en 1975, ellos dieron... compitieron con los Beats y estos Beats se separaron 2 años y de ahí se reunieron y de esto salió la película Need Fever en 1975. Gracias. A mí me tocó exponer y los Bee Gees. Los Bee Gees fue la cara de la música disco en aquel entonces. Y en las listas de las más importantes, y los Bee Gees fueron los que competían contra los Beatles y Michael Jackson. Eran los mejores en aquel entonces de la música disco. Y eran tan buenos que hasta uno de sus sencillos los pusieron en la película de Sábado por la Noche de John Travolta. Somos quinto primaria y representamos la música del jazz. Muy bien, estamos acá en la clase de quinto primaria. ¿Y cuál es tu nombre? Alison. Alison, cuéntanos, ¿qué es lo que estás exponiendo el día de hoy? El origen de la música jazz. Cuéntanos acerca de esto. El jazz es un género musical que se desarrolló a partir de las tradiciones de África, Norteamérica y específicamente en Nueva Orleans y Luisiana. Este género se desarrolló a partir de ritmo e instrumentos, en las diversiones de trabajo y diversión colectiva. Gracias. Yo me llamo Pablo y lo que expongo es la historia del jazz. La historia nació a finales del siglo XIX. Jazz, género musical escrito por primera vez el 6 de marzo de 1913. La música de jazz se centra más en el intérprete más que en el compositor. La primera banda fue Original Dixieland Band, que surgió en enero de 1917. Se conoce a Louis Armstrong como uno de los primeros en ejecutar música del jazz. Somos Primero Básico y representamos el género Pop Music. Bienvenidos, esta es la clase de Primero Básico que tienen el género pop. Vamos a entrevistar a una de las alumnas. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, yo soy Andrea Ruas. ¿Qué nos puedes decir de este género? Yo le voy a hablar ahorita sobre Michael Jackson y Madonna. Michael Jackson es un gran cantante y bailarín de la música pop. Él es conocido como el rey del pop. Él nació el 29 de agosto de 1958. Y ahora vamos con otra alumna. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Natalie Bog, mucho gusto. ¿Y qué nos puedes decir del género pop? Yo les voy a explicar sobre las clases de pop. Entre esas están el indie pop, el noise pop, bubblegum pop, electropop, pop latino y folk pop. Este es Tercero Básico y somos... ¡Andrew Street! El hip hop tiene por género musical a Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, como otra música que es el dubstep. Entre eso está electro trance, electro, su mismo género que es hip hop, pop y entre otros. Y pueden ver como la movilidad de sus movimientos bruscos, algunos tienen ritmos, otros son más robóticos. Y en este, incluso cuando nació el hip hop, fue en los barrios bajos del Bronx y se pudo haber notado hasta dónde llegó su innovación, su influencia, su generalización, pues desde barrios bajos hasta categorías más grandes, hasta la ciudad de Nueva York, fueron grandes centros en los que llegaron. Y realmente este género es importante para muchos de los adolescentes hoy día. Muchos se expresan sus sentimientos a través de este baile. Y este es el segmento Educación y Valores para Alma de Mujer. Estoy con Marilyn Bo.
y acá Rocío está aquí. Y reportamos para Alma de Mujer. Paga tus deudas, cubre tus emergencias, inicia tu propio negocio, cubre tus gastos personales. Te prestamos con la garantía de tus joyas de oro, intereses bajos, muy bajos. Moneda de Oro, estamos frente a la terminal de buses extraurbanos, en el edificio Velázquez. ¿Estás buscando en dónde aprender a hacer tus manualidades? Ya lo encontraste. La Oruga te ofrece durante todo el año diferentes técnicas como decoupage, pintura en tela, madera, vidrio, cerámica, papel, velas, falso óleo, repujado, contri en tela, cuadros bordados, foamy y mucho más. Encuéntranos 17 Avenida y Séptima Calle 17-05, Zona 3 de Xela. Bien, amigas y amigos, llegamos a un segmento sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque de estos segmentos es como uno de mujer va avanzando y va aprendiendo de otras mujeres que son exitosas, lideresas en su área, ¿verdad, Leti? Tiene toda la razón, Diana. Lo que pasa es que muchas mujeres pues trabajamos en diferentes campos, trabajamos fortaleciendo el desarrollo, pero trabajamos por nuestras familias, así que es importante fortalecer este trabajo que realizan, es importante valorarlo. Así que vamos a ver esta importante entrevista que se le hizo a Eunice Deonleu. Veamos. ¿A usted le gusta el arte? Hoy en este segmento de Mujeres Líderes vamos a presentarles a una mujer líder en ese campo. Vamos a hablar con Eunice López Deonleu, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa Alma de Mujer. Bienvenida, Eunice. Muchas gracias también al programa, muy buenos días para todos. Estoy para servirles acá en Vitrales con Arte. Mi nombre es Eunice Deonleu y sí, me gusta mucho el arte. Bueno, explíquenos, Eunice, ¿cómo fue que usted inició con toda esta obra? Es una historia un poquito larga, pero la voy a resumir lo más que pueda, porque realmente el comienzo fue con Vitrales con Arte. Mi esposo inició esta empresa hace más o menos 8 años y yo me dedicaba a otras, mi profesión es secretaria, soy decoradora de interiores, me dedicaba a otras cosas y de repente dejé de trabajar afuera, me dediqué ya. Según yo, iba a trabajar solamente en mi casa y empecé a trabajar ya más de lleno con lo que es el trabajo de mi esposo. Me empezó a gustar su trabajo y empecé yo a ver de qué manera podía yo también trabajar con este arte, a aprovechar más o menos los materiales que él utilizaba para hacer los vitrales. Y de ahí fue como empezó todo y es que empecé yo a trabajar con el vitro mosaico, que es lo que yo hago, y las manualidades y artesanías en vidrio. Bueno, ¿podría comentarnos un poco de las manualidades y las artesanías? ¿Cómo es que las van fabricando? Primero quisiera hablarle tal vez un poquito más con lo que yo empecé, que fue el vitro mosaico. El vitro mosaico es un diseño que data de hace muchos siglos y se empezó a trabajar con piedras, con pedacitos de piedras, con pedacitos de arcilla, trastos de arcilla rotos y se reutilizaban esas piezas para ir formando figuras en las aceras o en las calles. Y de ahí empezó a venir diferentes clases de mosaico, hasta que ahora nosotros utilizamos el vitro mosaico. Utilizamos pedazos de vidrio de colores. Yo los trabajo sobre vidrio, sobre madera, sobre piso, sobre cualquier superficie. Se pueden utilizar. Por ejemplo, en el caso de acá atrás tengo un mosaico que hice de unos cartuchos. Este está sobre vidrio y enmarcado en un marco de madera. Los pedazos de vidrio yo los corto a mano, todas las piezas, y las vamos pegando una a una sobre un diseño dibujado, digamos, sobre la superficie. Y ya luego de esto,
le ponemos todavía una base de silicón acrílico y eso es lo que nos hace fijar completamente el vidrio a la superficie, de tal manera que uno cuando ponga las manos ahí no se lastime, ya con la figura terminada, como si fuera un rompecabezas más o menos. Bueno, háblenos de las artesanías que usted tiene, que realmente son maravillosas. Muchas gracias. Las artesanías vinieron también de algunas ideas de... Algunas veces hemos tenido la oportunidad de viajar fuera del país y hemos visto una cantidad de cosas bonitas, entonces tomamos algunas ideas y las podemos trabajar aquí perfectamente. Entonces estoy trabajando con centros de mesa, con copas para bodas, para eventos especiales, 15 años. Entonces nosotros en vidrio le trabajamos las figuras, pueden ser angelitos, pueden ser... ¿cómo le puedo decir? Personas pequeñitas, como una pareja de novios, una quinceañera, hechas en vidrio y ya solo les colocamos una copa, un florero, algo que llame la atención para poner velas flotantes o flores o algo en el centro de la mesa. Y también se pueden utilizar como llaveros, como imanes para el refri, para muchas utilidades que se le pueden dar. También hacemos hecho colgadores para llaves, en fin, cosas que no sean no solo sean decorativas, sino también que sean útiles para tenerlas en la casa, ¿verdad? Y que decoren nuestros ambientes. Entonces sí, estoy trabajando con eso. Yo corto todas las piezas, las vamos uniendo cada una hasta que ya queda formada la pieza. Ya no plana, sino ya en relieve, podríamos decir. Tenemos que tener una figura, un diseño de lo que nosotros queremos lograr. En este caso, quiero formar un angelito para un centro de mesa de un bautizo. Entonces, primero corto la pieza de vidrio en la forma, esta es la forma del vestido, por decir algo. Ya que tengo la pieza de vidrio cortada, la voy uniendo con una cañuela de plomo, se le llama a la cinta que va a ir como enmarcando y va a ser el soporte de la base de vidrio. La vamos poniendo alrededor de tal manera que una toda la pieza. Voy formando aquí igual, dándole en todo el contorno de la pieza de vidrio para que después podamos formar el brazo, ¿verdad? El bracito del angelito. Y ya tengo cortado un alambre de latón, se le llama, que vienen en color dorado. Hice la forma de la aureola. Y también con el mismo material, que es un alambre de cobre, puede ser, le hacemos el diseño de las alitas. Pueden ser las alas en este, a mí me gustó de este modo, pero también le puedo cortar el alita en vidrio, ¿verdad? Para que pueda darle otro diseño. Hay muchos diseños en este caso. Entonces, ya que está formado con la cañuela de plomo, tenemos que usar puntos de soldadura. En este caso, tenemos que usar un cautín y un estaño, se le llama, para poder soldar. Por último, entonces ya como después de que están armadas las piezas, le ponemos pequeños detalles, ¿verdad? Le vamos a cortar una base, puede ser en el color del vidrio, del mismo que habíamos hecho el angelito, o uno parecido o que le combine, y luego ya le vamos a colocar algún detalle. En este caso yo quise ponerles unos listones para darle un poquito más de volumen, y ahí en la parte de atrás le colocamos una pequeña velita para que a la hora que le coloquen la luz, le puedan encender, ya haga la luz, haga traslucir el color real del vidrio. En el caso de este, puede servir también no solo como centro de mesa, como adorno decorativo de la casa, y también con una velita. Por ejemplo, acá yo le pongo agua hasta cierto nivel, le colocamos ya una velita flotante y ya uno la enciende para el centro de mesa, por ejemplo, o para tener en la sala o en algún lugar especial en la casa. Entonces, le podemos dar varios usos decorativos, útiles, y que sirvan para que la casa esté más linda, ¿verdad? Y también pues para que no pierda las llaves, que siempre vivimos todos con el mismo problema de las llaves, ¿dónde las dejé? También tenemos cosas, sigo siempre con lo que sean útiles
podemos utilizar, por ejemplo, acá el vitro mosaico. Yo lo trabajé sobre una base de vidrio con algún diseño y le colocamos unos colgadores que son adecuados para las llaves. Entonces ya pueden ustedes en la entrada de la casa, ¿verdad?, en la puerta principal, poner su colgador y pues ahí que cada uno tenga su llavero personalizado, ¿verdad? Esa es otra idea también que tenemos con el vidrio. Bien, Eunice nos ha comentado varias de las artes que ella hace, pero hoy nos encontramos acá en el lugar donde se realizan todos esos artes, toda esa creatividad que salen a flor de piel. Y vamos a platicar con el esposo de Eunice. Tengo el gusto de presentarles a don Alejandro Aleu. Él es un artista en vidrio. Así que bienvenido a Alma de Mujer. Cuénteme cómo fue los primeros pasos con el maestro Ángel Lira. Sí, buenos días a toda la audiencia. Pues sí, les comento que en el año 2004 tuve una oportunidad de trabajar en la ciudad de Tlaxcala y a mí siempre me había interesado lo que es el arte, principalmente con el vidrio. Yo iba a las iglesias y veía esas imágenes tan bonitas que estaban ahí en vidrio y yo me ponía a pensar cómo le hacía la gente en aquellos años, porque no es una situación de ahora que se esté haciendo el vitral, sino que esta es un arte que se trae desde hace muchos siglos. Entonces, cuando yo veía, decía, esto será pintado, será cómo. Y mi hermano, cuando yo era muy pequeño, me compró algún kit, digamos, para hacer vitrales, pero eran unos vitrales, una imitación de vitral, que únicamente era pintado. Se delineaba a través de un plomo líquido, y ahí sí que adentro de donde estaba delineado, se dejaba caer las gotitas de colores. Y quedaba algo muy bonito, pero al cabo de unos 5 años de tenerlo instalado con el sol, el agua, aire, polvo que lo limpian, se empezaba a caer toda esa pintura. Entonces yo decía, este no es el trabajo que yo veo en las iglesias. Entonces en el 2004 pues me surge la oportunidad, precisamente por estas fechas estaba yo empezando a aprender en el año 2005 sería. Ajá, yo viajé en el 2004 a México y me quedé 6 meses trabajando allá en una situación de carpintería y luego fue que en mayo del 2005 viajamos a la Feria de Puebla y precisamente encontré yo al maestro Ángel Lira, que le digo, yo quiero aprender esto de los vitrales. Y como ya usted decía, me dice, no es un arte que se le enseñe a cualquier persona, porque representaría una competencia para nosotros, una competencia muy directa. Entonces le demuestro yo por medio de mi pasaporte, incluso por el acento, de que yo no soy mexicano, yo soy de Guatemala, y le digo, yo no voy a hacer competencia para usted. Entonces ahí sí que tuve que platicarle bien y me dice, bueno, te voy a cobrar, y creo que me cobró caro, pero valió la pena, ¿verdad? Entonces en ese año 2005 ya empiezo a aprender yo todo lo que son los vitrales, un curso básico, y le digo, bueno, pero es que lo que me enseñó usted es una figura plana, algo muy sencillo. Ah, bueno, si quieres aprender el otro curso, pues te va a costar tanto y de tanto tiempo. Entonces, todos los días tenía que yo viajar a la ciudad de Puebla a aprender, ahí sí que desde la mañana. El curso era de 4 o 5 horas, pero yo me quedaba desde la mañana y ya regresaba a las 10 de la noche a la casa. O sea, me gustaba tanto estar ahí que a mí me urgía aprenderlo en el tiempo menor posible para poder regresar aquí a Guatemala. Entonces, ya que aprendo, digamos, lo básico, me vengo para acá, me encuentro que no tengo trabajo. Yo ese curso que recibí no lo hice con la intención de dedicarme ya profesionalmente a esto, sino que de una manera como que a mí me gustaba como un hobby, algo que siempre había querido y tenerlo ahí. Siempre dije, voy a hacer algo para mi casa o no sé. Pero me encuentro acá en el 2005 que no hay trabajo. Yo estaba trabajando de maestro, 10 años de maestro estuve. Y digo, bueno, ¿qué hago? Pues hay que sacarle jugo a lo que fui a aprender. Entonces ya empiezo a tocar puertas con diferentes empresas de acá de Quetzaltenango, diferentes hogares. Y pues ya me dan la oportunidad de empezar a trabajar, pero me dicen, bueno, y necesitamos una constancia legal, una factura de que usted está inscrito ante la SAT, patente, no sé.
Entonces me veo en la necesidad de inscribir ya mi negocio formalmente ante la SAT, el registro mercantil, etcétera, y pues a trabajar, ¿verdad? Para Alma de Mujer y para todo el equipo de Creativa Estudio, es un honor realmente presentarles a guatemaltecos, a quetzaltecos que aman a su país, que disfrutan de su trabajo y sobre todo que impulsan el desarrollo de esta gran nación. Agradecemos a los esposos San Leu por habernos recibido en este día y les pedimos también que puedan hacernos el favor de enviar el último saludo a nuestros amigos y amigas televidentes. Pues muchas gracias por su sintonía. Nosotros estamos ubicados una cuadra abajo de la Universidad de San Carlos. Si a alguno de ustedes les interesa tanto el trabajo como saber algo más en detalle de cómo se elabora todo la situación de vitrales, pintura en vidrio, mosaicos, etcétera, pueden venir acá con nosotros. Es calle Rodolfo Robles, 2939, zona 1, entre el Club de Leones y la Universidad de San Carlos. Aquí estamos nosotros. Bien, y para referencia queremos que también Eunice nos cuente de los trabajos que han realizado, que realmente son toda una majestuosidad. Muchas gracias. Bueno, por si alguno de ustedes quisiera saber, ¿verdad?, de algunos trabajos que hemos hecho, sí tenemos algunos que son públicos. Tenemos en Catedral de aquí de Quetzaltenango, donde está la Virgen de Guadalupe, así al fondo en la capilla, uno de los rosetones también que está por ahí, en el cancel de madera, en el Colegio San Marcos, en San Marcos, en, ¿qué les puedo decir?, la parroquia de Concepción Chiquirichapa, también la capilla del Colegio Encarnación Rosal, también los vitrales de allá de la Iglesia Nueva de San Felipe Reu. Pues nosotros también hemos tenido el honor de trabajar por ahí, y de ahí en varios rótulos comerciales que hemos puesto por acá, por todos lados, en casas particulares. Pero una de las satisfacciones que tal vez nos queda más a nosotros es que estamos tan seguros del trabajo que estamos brindando, que damos garantía de por vida a los clientes, ¿verdad? De tal manera que el cliente esté satisfecho, que se lleve un trabajo que realmente le va a durar muchas generaciones, y que nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo pues de lo más honesto, responsable, y creo que esa es una de las satisfacciones más grandes que hemos tenido, el agradecimiento de las personas, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por su atención, esperamos que un día nos puedan visitar por acá y esperamos poder servirles con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a usted también por continuar en Alma de Mujer. Vamos a un corte y regresamos. Alma de Mujer, trozo de verdad. Consejo para llamar la atención, Dominos. Llama al 1730 y ordena la nueva Dona Pizza, una pizza sin centro. Pan pizza de un ingrediente, con un centro de alitas o costillitas por solo 114 quetzales. Tú decides el centro de atención que quieres. Tiene que ser Domino's. En 30 minutos o gratis. Gracias por continuar en Alma de Mujer. Recuerde, si usted quiere escribirnos, en el transcurso del programa aparece en las pantallas nuestro correo electrónico, y si usted nos quiere visitar en nuestra fanpage, anote ahí en el Facebook Alma de Mujer, y si usted se perdió algún video en especial, alguna entrevista que quiera repetir y volver a escuchar, pues visite la página de YouTube y anote Alma de Mujer. Y es importante que en nuestro trabajo trabajemos con armonía, que haya mucha comunicación entre los patronos y empleados, entre los jefes y los subjefes, entre los gerentes, subgerentes y todos los que estén a cargo de una empresa, porque la cara de la empresa somos todos, no solo la secretaria, y esto es algo de éxito. Pero ¿qué ocurre cuando hay un pequeño problema o un gran problema que acontece dentro de la empresa? ¿A qué me refiero? Me refiero a la discriminación. ¿Usted ha sido discriminado? ¿Usted ha discriminado? ¿Usted sabe que ya existen leyes contra la discriminación y racismo? La licenciada Lucrecia Pisquín nos va a hablar al respecto, ya que tuvimos la oportunidad de poder estar con ella y ella pues hizo su debut como entrevistadora. Así que vamos a ver qué dice Codisra al respecto de la discriminación en el empleo. Le damos la cordial bienvenida al comisionado Becker Chocó, que el día de hoy nos acompaña en este programa Alma de Mujer. Quisiéramos en primer lugar preguntarle,
Comisionado Becker, ¿cómo ve usted el trabajo de CODISRA? ¿Cuáles son los avances en términos generales? Bueno, muchas gracias. En realidad es un trabajo enorme que tiene la Comisión en términos de luchar contra dos flagelos que son evidentemente bastante fuertes en el país, que es el racismo y la discriminación racial. En ese sentido, tuvo un reto en términos de lograr fundamentalmente transformaciones que permitan eliminar esos dos flagelos. Bastante satisfechos en términos de poder avanzar, por ejemplo, con la atención en diferentes departamentos, por ejemplo, ahora aperturando una sede en Quiché, estamos también avanzando en Alta Verapaz, y el trabajo que hacen también las otras oficinas regionales, como el caso de Quetzaltenango, sin duda alguna, la regional de Huehuetenango, la de Izabal en Puerto Barrios, y Santa Rosa, de manera que con muchos retos, pero también con bastante optimismo en términos de poder avanzar y contribuir de alguna manera, como lo dice el mandato, en términos de ser una instancia asesora de las instituciones del Estado para promover el avance de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. También tenemos conocimiento que recientemente se hizo la publicación de un estudio que tiene que ver con la discriminación y el racismo en el ámbito laboral. ¿Podría usted compartirnos cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Sí, este es un segundo análisis sobre percepciones de discriminación en el ámbito empresarial, ¿verdad? Que parte, este es un trabajo conjunto realizado con la CIES, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, y la CODISRA, y en ese sentido lo que se hizo en este segundo estudio fue incluir a 594 empresas que fueron involucradas en el proceso de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, un poco para medir cabalmente y tener un acercamiento a las potenciales formas de discriminación en el ámbito privado. Esta muestra, hay que decir, tiene un ámbito geográfico de análisis metropolitano, y en ese sentido, de las 594 empresas consultadas, podemos tener un dato concreto de que el 95% de los empresarios o gerentes que respondieron a esta encuesta señalaban que no tenían preferencia alguna en términos de contratar a un trabajador indígena o a un trabajador ladino. Eso nos indicaría, por ejemplo, que pareciera no existir como una barrera por motivos étnicos a la hora de acceder a una oportunidad laboral. Sin embargo, cuando uno analiza las percepciones en términos del porcentaje de trabajadores indígenas en las empresas, ve, por ejemplo, que en la microempresa tenemos un 15% de trabajadores indígenas, y mientras que en la empresa grande hay un 24%. Entonces, ese parámetro de entre 15 y 24% de trabajadores indígenas nos contrasta con ese porcentaje de 95% de empresarios que dice que le es indiferente la pertenencia étnica de su trabajador. Lo otro que podemos ver es que 57% de los consultados considera que a los trabajadores indígenas se le paga de forma desigual, ¿verdad? O sea, se le paga menos. Y esto viene a corroborar algo que ya señalaba la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, donde hay un dato muy concreto donde el 40% de los trabajadores ladinos ganan un 40% más que los trabajadores indígenas. Entonces tenemos un dato donde el trabajador indígena está ganando en promedio mensual de 1,298 quetzales, mientras un trabajador ladino está ganando 2,100 quetzales. Entonces esas son como las brechas que existen. Lo otro que podemos señalar en términos del estudio también es que en el sector de la industria es donde se manifiestan el mayor porcentaje de percepción en términos de la desigualdad salarial. 71% en el sector de la industria considera que no se paga igual a los trabajadores indígenas. Y lo que estamos tratando de hacer con esto es aproximarnos al fenómeno y de alguna manera poder tener un análisis serio con las diferentes expresiones del sector privado para de alguna manera corregir esto que está trasladándose en el estudio. Le agradecemos al comisionado Becker Chocó por su participación hoy en el programa Alma de Mujer. Mujer, quiérete. Mujer, ámate.
tú puedes respetar y también tienes derecho a que te respeten. ¿Por qué te hablo de esto? Porque es sumamente importante que valores tu vida y que valores la vida de los demás, de las mujeres que existen en tu hogar, de los hombres que están dentro de tu hogar también, porque de ellos va a florecer una mujer más adelante. Entonces, no segmentemos el machismo dentro de una familia, dentro de una organización. ¿Por qué sigo hablando de esto? Porque últimamente la violencia ha acontecido en la ciudad de Quetzaltenango y a nivel nacional también. Muchas mujeres están apareciendo muertas. Señoras, señores, debemos de educar a nuestros hijos a que no sean machistas, a que no golpeen a sus hermanas, a sus compañeritas en el colegio, a su esposa. Incluso hay casos en donde hombres le pegan a sus señoras madres. Por favor, el respeto, el amor y tu mujer, quiérete, ámate, porque tenemos dignidad. Claro, Diani, es muy importante lo que usted está diciendo. Creo que nosotros como personas muchas veces, a veces somos indiferentes y actuamos indiferentes. Vemos quizás en las calles malos tratos y nos quedamos callados. Así que es importante poder unirnos, solidarizarnos, poder encontrar a la policía y dar a conocer esos casos, porque a veces pues han aparecido en el internet imágenes donde ahora toda la gente está con los celulares tomando la fotografía, pero nadie ayuda a nadie. Entonces es importante apoyarnos mutuamente. Y hablando de apoyo, un saludo muy especial a toda la gente que apoya este programa, que apoya este proyecto, en especial a doña Armiña, que está acá en una tienda muy cercana a la iglesia San Bartolomé. Así que muchas gracias por vernos. También el saludo muy especial para Dulce Michelle Coyoy Pérez y Freddy Fernando López López, quienes este sábado 25 unirán sus vidas en matrimonio. Muchas felicidades de parte de la familia Velázquez Pac. Se comunicaron con nosotros vía Facebook. Muchísimas gracias. También el saludo muy especial para doña Fidelia Recancó, quien nos mandó un saludo diciendo que sigan adelante todas las mujeres, se desempeñan muy bien. Así que gracias por estos saludos. Bueno, esta semana sí que tenemos demasiados saludos, así que quiero enviarle un fuerte abrazo para todas aquellas mujeres que nos han escrito. Entre ellas está doña América de Midense, muchas gracias por estar pendiente del programa. También está doña Violeta Varías de Martínez, a Ceci Barragán, a Carmen Chan, a Cintia García Salas, a Carmen Ana Porras, a Chepe, que nos sintoniza por la salida de Almolonga en la pensión El Quijote, que siempre nos ve. También a Xiomara de Xicará, que ella nos sintoniza desde la colonia El Maestro. Muchas gracias, Xiomara, por estar pendiente del programa. Al señor César Rojas, también, que siempre nos echa porras vía Facebook. También al licenciado Jacobo Juantá. También a los licenciados Aníbal y Miguel Gramajo, que siempre están pendientes de Alma de Mujer y apoyando este programa. Así que muchas gracias a ustedes. Y esta semana cumplió años el doctor Alfredo Palmieri. Así que, Alfredo, te mando un fuerte abrazo, un beso, que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo muchos años más. También quisiera mandarle un saludo súper especial para la señora Cristina Menchú de Palacios, que ya nos sintoniza en la séptima avenida A de la Zona 1, en el barrio Cruz de Piedra, y asimismo también a don Mario Palacios. También quisiera enviarle un saludo a Nancy Macario, que ella nos sintoniza desde Olintepeque. Imagínense, de todos lados nos ven, así que usted escríbanos para que los saludemos, y también a Karin Minera y a Laura Morales. Así que para todas ustedes, muchas gracias por estar pendientes del programa de Alma de Mujer. Bueno, Leti, el tiempo se acorta, la televisión se acorta, y nos quedan dos saluditos más. Un saludo muy especial para Rita Quemé, de parte de su familia, y muy especial de parte de su mejor amiga Marilyn Boj, y el saludo también de parte de Jesús Ishkot para su sobrina Edna Lisset, que este domingo también estará cumpliendo sus 15 años. Así que a las dos quinceañeras, muchas, pero muchísimas felicidades. Así es, Leti, y que no se nos olvide Mauricio Cojulum, que desde Estados Unidos está pendiente de Alma de Mujer. Bueno, ahora sí nos despedimos de todos ustedes. Recuerde ser original, sencillo y humilde. Tener solo una cara, porque usted recuerda que es hijo de Dios. Sea auténtico, ame a su hermano como a sí mismo. Sea un hombre de bien, una mujer de bien, y no vea a quién. Así que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saber, ganas de volar, alma de mujer, ¿dónde conquistar? Una parte de pasión, otra parte ingenuidad. Alma de mujer, sueño para dar, vidas que se quedan y silencios que se van.
quieras yo te entrego la vida. Mujer, te doy todo si la vida me das, porque vivir sin tener.